Hola, hola, ¿cómo están? Estoy por aquí con Tintico. ¿Listos? Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que se comienzan a conectar. Bienvenidos a esta tarde de arte, a esta tarde de manualidades. Hoy estamos en simultánea por nuestra gente de Facebook y nuestra gente de Instagram. Recuerden también que para los que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube es muy sencillo. Ahí en la esquinita de la pantalla van a ver un recuadro, van a dar clic y van a poder ver la pantalla completa. Reporten sintonía desde donde se están conectando el día de hoy. Por aquí está nuestro seguidor Iván, y él siempre nos sigue desde Tangamandapio. Todavía no lo puedo decir, Tangamandapio. Soy tendencia en Tangamandapio, es que no lo puedo decir. Bueno, hoy vamos a tener un proyecto súper chévere. Es un proyecto de reciclaje. Recuerden que el listado de materiales ya lo encuentran aquí en nuestro perfil. Ahí ya está todo el listado de lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Es un proyecto muy bonito. Es una idea rápida que también ustedes le pueden aplicar cambios y lo pueden hacer, pero sé que les va a gustar el proyecto que vamos a estar realizando el día de hoy. Cuéntenos desde dónde se están conectando. Por aquí veo que ya nos están saludando. Qué bueno que se estén conectando. Manitas arriba, estamos listos para empezar. Hola, hola, por aquí también se conecta ya Taller de Manualidades. Qué chévere. Ya vamos a ver, recuerden que, bueno, listado de materiales, pero vamos a trabajar hoy reciclaje con una latica de atún, que sé que les va a gustar muchísimo el proyecto. Los que están aquí en Facebook, recuerden compartir el enlace, y ustedes, viciositas, por aquí abajo está la flechita para que empiecen a compartir el día de hoy. Gracias por la conexión y pues vamos a empezar, ¿listo? No con mi tintico, mis amores, porque sí está haciendo mucho, mucho frío el día de hoy. Voy a desactivar por aquí los comentarios y ya ahorita hacemos ronda de preguntas. Vamos a empezar con el proyecto desde el día de hoy. Por aquí Diana dice, como siempre, presente. También está Joanlis desde Barranca Bermeja. Muchísimas gracias por esa conexión. Por aquí también quienes se están conectando en nuestro Facebook. Vamos a empezar entonces el proyecto del día de hoy. Espero en realidad que lo trabajen y que les guste un montón el proyecto, porque en realidad lo creé con muchísimo amor y pues para que trabajemos con las cosas que tenemos en la casa. ¿Listo? Vamos a desactivar aquí. Hola, profe Nid, ¿cómo estás? Bienvenida. Desactivamos, bajamos aquí un poquito para que ustedes me puedan ver mejor. Voy a bajar un poquito aquí también para que ustedes puedan ver muchísimo mejor. Y vamos a empezar. Como les conté en el listado de materiales, pues vamos a necesitar una lata de atún. Esperemos aquí a ver si me conecta esta. Sin embargo, mami, me ayudas de pronto conectando la otra por si acaso estallamos. Voy aquí a colocarle, vamos a trabajar con silicona. Vamos a esperar aquí a ver si calienta. Bueno, lata de atún. Yo previamente, esta lata de atún que yo tengo, esta lata de atún, pues ella venía con el estampado, ella venía estampada. Entonces yo lo que hice fue que le apliqué dos capitas de pintura blanca. Esta ya, le apliqué dos capitas de pintura blanca. Vamos a trabajar el día de hoy con cabulla, que ustedes saben que me encanta trabajar a mí con cabulla. Vamos a estar utilizando también, me fascina a mí, el strass decorativo. El strass decorativo me encanta. Ahí está. Miren, y vamos a trabajar con otros accesorios. Vamos a esperar a ver cuál de estas dos chicas empieza a calentar primero. Voy a utilizar también foamy y voy a utilizar acrílico blanco. Recuerden que el listado de materiales está por ahí activado para que ustedes puedan empezar a trabajar con él. ¿Listo? Vamos aquí alistando. Nuestro acrílico blanco, voy a destaparlo aquí para que salga más rápido. Yo combiné un poquito de acrílico blanco nacarado con un acrílico blanco neutro y vamos a empezar aquí. Vamos a empezar por esta parte. Vamos a utilizar también rollo de papel higiénico. Aquí está. Voy a utilizar también una tirita de foamy escarchado que ya previamente yo lo utilicé. Este foamy yo misma lo escarché. ¿Qué hice? Le coloqué colbón
y luego encima le coloqué la escarchita y dejé que se secara un ratico y así me quedó. Aquí voy a necesitar también un circulito de foamy. Este círculo de foamy puse acá y corté. Vamos a acomodarlo un poquito porque la jeta es un poquito más grandecita, el círculo, ¿listo? Entonces, vamos a cortar aquí un poquito. Recuerden aquí que el que gira es el foamy. Aquí va. Y yo lo voy a colocar aquí adentro para que me haga como un colchoncito. Esto lo pueden colocar ustedes del color que quieran, pueden utilizar el color que deseen. Vamos a ver, esta ya está casi. A ver cuál de las dos nos ayuda primero. Esta ya está lista. Vamos a ver si aquí adentro. Entonces, vamos a desconectar esta, que está por acá, y vamos a empezar aquí. Recuerden, vayan por los rollos del papel higiénico, aprovechen, compartan esta transmisión, y vamos a empezar. Recuerden siempre ubicar la parte de atrás, lo que va a ser la parte de atrás de nuestro proyecto, si están viendo bien. La parte de atrás de nuestro proyecto. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí es que no sé si es que no. Y aquí vamos a empezar a bordear. Toda nuestra lata. Que queden bien bordeaditos. Bordeadita, y cuando la estén colocando estiran la cabuya de tal manera que quede bien bien pegadita. Vamos a soltarlo. Yo siempre mantengo aquí la cuerdita bien bien amarradita para que no se me haga tanto desorden. Mantengo bien amarrada para que no se me enrede, y es lo primero que pasa, lo primero que se hace, se me enreda siempre. Bueno, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, ¿qué tal les parece el proyecto del día de hoy? Va a ser un proyecto bien divertido, ya van a ver que al final va a quedar bien bonito. Aquí esto siempre se me enreda. Vamos aquí. Aquí me están ayudando a desenredarla porque se nos armó un nudo precioso. Pero estas cosas pasan. Vamos a ver. Voy a ir colocando aquí un poquito alrededor. Que quede bien fuertecita. Aquí vamos. Ahí ya me están ayudando a soltarla, que nos pegó una enredada. De esas buenas la cabulla. Y yo siempre la mantengo así enrolladita para que no se me enrede tanto. Voy a poner aquí. Voy a por acá. Aquí. Voy pegando, que me quede bien pegadito. Si tienen alguna pregunta, las pueden ir haciendo. Bueno, ya ahorita les activo los comentarios aquí a nuestra gente de Instagram. Y es que esta pistola que tengo calienta rapidísimo y me hace un reguero de silicona tenaz. Aquí estamos.
que quede bien fuertecita la lata. Tienen que tener cuidado con los bordes de la lata para que ustedes después no se vayan por ahí a cortar o vayan a sufrir algún accidente. Esta pintura yo la apliqué el día de ayer para que se secara bien, entonces si ustedes quieren pues también la pueden aplicar un día antes para que quede bien sequita la pintura. Yo utilicé una base blanca por la decoración que vamos a trabajar, pero ustedes pueden trabajar el color de base que quieran. ¿Listo? Aquí estamos. Mientras voy haciendo este proceso, vamos a activar aquí a ver quiénes están en Instagram, qué preguntas tienen, qué tal les parece el proyecto de hoy en reciclaje. Y todos tenemos latas de atún en la casa, entonces eso es lo mejor que lo podemos trabajar. Todos podemos trabajar las latas de atún. Van a ver que les va a gustar el proyecto. Que quede bien apretadita. Aquí. Por aquí, bueno, veo que hay mucha gente conectada en Facebook, pero pues no veo sus comentarios. No sé por qué, pero bueno, ahí veo que están súper conectados. Espero que compartan y que les guste el proyecto que estamos realizando el día de hoy. Aquí va. Miren, aquí ya estamos terminando. El proyecto. Traten de que siempre las terminaciones queden en la misma parte. Listo. Aquí ya está mi terminación y voy a cortar. Presiono aquí para que no se me vaya a despegar. Esta cuerda que yo estoy utilizando es siempre gruesita la cuerda. Aquí estamos, listo. Entonces vean, así me quedó. Voy a desconectar por aquí esta, así me quedó, vean. Listo, aquí va. Saludos desde Cali. Si es cabulla o cuerda, como ustedes les guste. Por aquí dicen excelente reciclaje. Sí, a mí la verdad me gusta trabajar muchísimo los proyectos de reciclaje, son mis favoritos. Entonces miren, ustedes lo pueden dejar así o vamos a seguir el proceso, ¿listo? Aquí, entonces, previamente yo ya tengo preparado mi blanco, mi base blanca. Voy a tomar mi pincel y voy a empezar a trabajar acá. El hecho también de poner el foamy aquí adentro de una vez, el foamy me sirve para poderlo sostener acá. Recuerden que ya pueden ver todos nuestros videos, ya están guardados en el GTV de Instagram y también los pueden ver a través de Facebook y YouTube. Todos los videos ya los pueden ver. Allí encuentran ya los de bordado, o sea, chico, los de tejido, todos están allí. ¿Cómo ven el proyecto? ¿Instagram ven bien o les desactivo los comentarios? Me dicen si allí están viendo bien. Y yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar mi base blanca sobre toda la cuerda. Aquí veo. Saludos desde Medellín. Gracias por esa conexión tan bonita. Compartan nuestros videos. Qué bueno que se estén uniendo, que les guste trabajar y más el reciclaje. Que reciclaje es súper chévere y casi nadie trabaja reciclaje, ¿no? Entonces, aprovechemos. Este proyecto es muy bonito, yo sé que les va a gustar. Además que ya vieron que vamos a utilizar diferentes elementos decorativos. Listo, perfecto. Sus deseos son órdenes. Aquí está. Estoy aquí colocando la base blanca. Aquí está. Si escuchan ruidos, tranquilos, que es que por allá están cortando el pasto, no se preocupen. Aquí vamos.
Listo, bueno. Pueden compartir. Que quede bien, bien, bien toda la cuerda. Aquí. Esto es opcional. Ustedes también pueden aplicarle a la cuerda el color que ustedes quieran. Esto ya va como entre gustos. Listo. Vamos a dejarlo secar por aquí un poquito. Y vamos a ir alistando. Rollito de papel higiénico. Todos tenemos rollo de papel higiénico en la casa. Vamos a apretarlo aquí un poquito con cuidado. Y lo vamos a cortar. Aquí. Nos quedan dos. Y este lo vamos a cortar un poquito por la mitad. Para esta parte vamos a necesitar un poquito de esta cinta de enmascarar. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar aquí adentro para que nos quede un poquito más reforzado este. ¿Listo? Y ahora más tardecito, mi gente de Facebook, ya los leo y miro a ver por qué no estoy viendo los comentarios que están dejando ahí en Facebook. Vamos a cortar unos pedacitos y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a pegarlo aquí, los laditos. Vamos a pegarle aquí para reforzar acá esta parte. Aquí. Ahí ya me quedo reforzadito. Vamos aquí. Ahí está. Aquí. Voy a tomar el foamy escarchado. Voy a tomar el foamy escarchado y lo vamos a medir. Aquí. Yo ya pues ya le había tomado la medida, ya lo había cortado y vamos a pegarlo aquí. Yo le dejé un poquito de exceso aquí arriba, voy a medir para poderlo cortar para que nos quede bien. Voy a medir un poquito y quede aquí bien. Poner la rayita acá. Y con una regla que usamos para poder bien hacer el corte. Ya me calienta más rápido la otra. Ven, chicas. Listo. Vamos a medir aquí que nos quede justico. Ven, quede justico. Miren tan bonito el color. La refuerzo aquí por los bordecitos. Aquí. Y
te dejo aquí. Listo, dejamos este aquí. Voy a dejar esta por aquí porque es que está caliente terrible. Vamos hasta acá. Y ahora nos vamos acá. Aquí yo tengo hojilla líquida. Hojilla líquida por la tonalidad de las cosas que estamos usando para nuestra decoración. Y ella ya se está acabando, vean. Ella ya se está acabando, entonces mejor que esté así la hojilla. Ya esto ya está un poquito. Y voy a empezar. Este pincel tiene las cerdas un poquito rústicas. Este está ya más bien viejito, que este también lo he cogido como para aplicar los pegantes y cositas así. Entonces, voy a tomar acá la hojilla y voy a empezar a darle acá. Esto es porque a mí me gusta darle como brillo. La hojilla también hace que resalte un poquito la cuerda. Se ve también como algo como un poquito rústico. Y lo vamos aplicando por todo lado. Aquí. Listo. Dejamos este por aquí. Tapamos acá. Ya les voy a mostrar cómo va quedando. Vean. Aquí está. Bueno, aquí no se nos ve un poquito como por el tema de la luz, pero yo ya después les coloco fotografía y se los comparto. A ver, por acá en Instagram, ¿tienen alguna pregunta o vamos bien hasta ahí? Pues vamos a ir ya con nuestros stash decorativos y nuestro super fiel aliado, que es el glitter. ¿Listo? Aquí. Voy a desactivar acá para que puedan ver bien. ¿Listo? Aquí. Entonces, voy a empezar. En esta parte voy a utilizar dos tamaños. Voy a utilizar este tamaño y este tamaño. Estos son más pequeñitos y son de, estos son de diferente material. Estos tienen como un hundimiento hacia adentro y estos son de los que también ustedes los pueden pegar como con plancha. Entonces va a elección de cada uno de ustedes. Este fue por el tipo de decoración que yo escogí. Ya les voy a mostrar para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos haciendo hoy. Aquí entonces voy a empezar a marcar con el glitter como los espacios en donde voy a pegar mi stash. Y voy a empezar acá. Aquí. Aquí vamos. No sé si se está viendo bien por el tema de la luz, pero bueno, ya ahorita ya les voy a enseñar. Ahí los voy colocando, miren. Se van viendo ahí. Aquí ya le había colocado. Estos que les digo que tienen como un hundimiento, es que hay algunos que vienen pegados dobles, entonces hay que tener cuidado con los que vienen como pegaditos doble.
estos proyectos, la mayoría son más de todo de paciencia. Esta aquí se las voy a colocar por todo el borde. Ustedes eligen la distancia que quieren manejar para colocarle los strass. Aquí, bueno, me estoy quedando en silencio porque estoy súper concentrada con el tema, pero me dicen si tienen preguntas, comentarios. Aquí vamos. Y ahorita voy a utilizar otros más grandecitos para que ustedes puedan ver también. Vean, aquí venía uno doble y quedó, fue el revés pegado. Es que estos strass son muy bonitos, pero a veces sí, y también por lo pequeños. Y ya vamos terminando esta primera como filita, estamos haciendo la decoración de los strass. Aquí. Voy a empezar entonces como en el centro, aquí en esta parte voy a escoger, yo la verdad no le tomé como una medida tan exacta y voy a aplicar en el centro. Para este centro voy a utilizar strass azules. Aquí yo no sé si ya los empiezan a ver. Yo sé que todos en la casa tenemos esas laticas de atún. Miren que con esas latas de atún pueden ser muy creativas y hacer un proyecto bien bonito. Se pueden hacer mil y mil cosas. Contribuimos al planeta, hacemos cosas creativas. Aprovechamos ahorita, por ejemplo, esto también es una idea de acuerdo a lo que ustedes quieran lograr o quieran hacer ahorita para el Día del Padre. Son opciones también de que ustedes pueden hacer. Esta también, la idea es que ustedes trabajen con materiales que tienen en la casa o que les son muy fáciles de conseguir para elaborar sus proyectos. Miren, así vamos.
vamos a hacerle la última rondita aquí en la parte de arriba. Aquí voy a elegir y le voy a colocar estos otros amarillos. Recuerden tener cuidado con esta parte de aquí de adentro de la lata para que no se vayan a lastimar las manos. Este proyecto lo pueden trabajar con los niños, pero preferiblemente traten de la lata manobrearla o manejarla una persona adulta para que no vayan a tener accidentes, o si pueden lijarla, pues la lijan. Este todo básicamente es como un ejercicio repetitivo, digo yo. Y seguimos aquí. Buscamos por donde queremos que vaya ir nuestro strass. Aquí va. Entonces aquí ya terminamos la primera parte de nuestra lata. Vamos a ver por acá, chicos de Instagram, si tienen preguntas, dejar comentarios, a ver qué tal les parece. Miren, aquí vamos en esta primera parte y le coloqué dos tipos de strass para que ustedes pudieran ver. Por acá me dicen saludos de Toluca, México. Gracias por la conexión. Recuerden compartir y darle like. El listado de materiales también lo pueden encontrar aquí en nuestro perfil de Instagram. Listo, vamos a conectar esto. Un segundito aquí. Conectarlo acá. Listo. En el listado yo les puse que podían utilizar elementos decorativos, cualquier elemento decorativo que ustedes tuvieran en la casa. Aquí está, les voy a subir un poquito para que me vean. Aquí, entonces, elementos decorativos, lo que ustedes tengan. En este caso yo voy a utilizar aquí esta mariposa que encontré. Miren, esta mariposa es la que voy a utilizar para pegarla aquí. Recuerden tener en cuenta, esta es nuestra parte de atrás de nuestro proyecto. Esta es la parte de atrás, la unión de las cabullas, y vamos a ir aquí adelante. Este sería mi frente acá. Aquí. No, me calentó acá. Vamos a cambiarla acá y la vamos a poner. Ya van a ver para qué es el rollo de papel higiénico, que sé que muchos deben estar como medio intrigados. Voy a pegarla acá. Vean cómo quedó esta primera partecita de la lata. Aquí. Listo. Como yo soy una chica práctica y este proyecto el día de hoy que les traje, que les quería compartir, miren, entonces, hasta ahora, ¿qué hicimos? Pegamos la cabulla por todo el borde, aplicamos acrílico blanco, dejamos secar y luego aplicamos le aplicamos hojilla líquida para darle tono, y después le pusimos los strass decorativos, ¿listo? Después de que pusimos el strass decorativo, entonces ustedes dijeron, ¿este dónde se lo vamos a poner? ¿Esto para qué es? Bueno, muy sencillo. Yo ya tenía esta un poquito aquí adelantada, vean esta que ya está terminada. Esta quería mostrarles aquí que miren, cualquier accesorio decorativo que nosotros tengamos cuenta. Aquí tenemos este y aquí tenemos este que pueden ver, miren. Uno es en papel
y el otro pues no sé qué material es, pero son materiales completamente diferentes, vean. Así se ve cuando está seco, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestras dos laticas, aquí están. El mismo procedimiento, simplemente cambió la decoración del frente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta aquí, teniendo en cuenta la parte de nuestras latas. Acá. Me cogí por aquí un scratch, por lo que todavía está fresquito. Vamos a pegar acá. Y miren lo que vamos a hacer. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal les parece? Entonces, primer paso. Vamos a tomar esta parte y vamos a colocarle bastante silicona. Bastante silicona aquí. Y lo vamos a unir acá, a nuestra lata. Ahí. Ahí. ¿Listo? ¿Qué tal les parece? Aquí, bien pegadito. Y luego miren acá. Ya ustedes deciden si ustedes quieren que las dos mariposas vean para el mismo lado, que vean para el otro lado, como ustedes quieran. En este caso lo vamos a pegar aquí, vean. Aquí yo lo voy a medir bien. Aquí, para que quede aquí. ¿Listo? Entonces, voy a poner silicona. Por todo este borde. Bastante silicona. Y voy a presionar aquí. Ahí. Presionamos un poquito. A ver, ¿qué tal les parece aquí? ¿Qué tal les parece esa idea? ¿Ah? Está chévere, ¿verdad? Está súper práctica. Va quedando, miren cómo va quedando, miren. Acá, vean. La pegamos, ¿cierto? Entonces, vamos acá. Miren que yo utilicé los mismos tonos de foamy, como el mismo tono de foamy para que se vea como uniforme el tema de la decoración, ¿no? Aquí está, vean. Aquí, entonces, ¿qué hice también? Yo tomé la lata, vean la parte superior. Hice exactamente lo mismo, utilicé los mismos colores de strash, utilicé amarillo, azul, exactamente igual, pegué por todo el borde la cuerda, vean, pegué por todo el borde la cuerda y quedó así, vean. Y esta la ponemos aquí encima. Aquí está. Con tapita y todo. ¿Qué tal les parece? Miren el proyecto y ahorita yo les voy a tomar foto y lo voy a compartir. Aquí ustedes pueden guardar sus cositas, pueden lo que ustedes quieran. Un joyero, algo muy práctico para que ustedes puedan regalar ahorita. A ver, voy a subir aquí. Desactivo. ¿Qué tal les pareció? Por aquí vamos a subir un poquito. Bastante práctico, con latas de atún. ¿Qué tal les parece? Para un escritorio, exacto, miren, para un escritorio. Aquí, si quieren, le utilizan la tapa, si no, no, miren. Pero ahí quedó todo absolutamente funcional. Utilizamos mariposas de dos estilos.
Exacto, un centro de mesa, un velón, aquí pueden colocarle un velón. Es más, ustedes pueden, se acuerdan que el otro día vimos en la clase de velas que podemos desatar la parafina con los crayones de colores. Lo pueden hacer, lo colocan aquí adentro, le colocan el cabito para que se forme una vela y ahí les queda una vela. Miren cómo queda de creativo, bonito. Aquí ustedes si quieren, pues aquí pueden pegarle otro rollo y le arman otro piso. Ya van los pisos que ustedes le quieran armar. Y vean que queda súper bonito. Es una idea bastante creativa. Es un proyecto en reciclaje que hoy les quería traer. Yo ya pues este de arriba lo tenía adelantado para que pudieran ver terminado el proyecto. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Para el tocador, sí, por aquí me dice Celeste. Miren, para el tocador. Miren. Muy bonito, creativo. Vean, ahí está. Para colocar de pronto los pañitos con los que se desmaquillan. Ahí lo pueden hacer. ¿Qué tal les parece? Por aquí dicen, muy hermoso, ya, te felicito. Bueno, me alegra muchísimo que les haya gustado el proyecto. Vean, era algo que les quería traer el día de hoy. Yo ya ahorita le tomo fotografía y lo subimos ahí para que ustedes lo puedan ver y se animen a trabajarlo. De verdad que lo hice con mucho amor, con la idea de que ustedes siempre trabajen proyectos en reciclaje. Por aquí le quito unas telitas. Cuando se sale así, miren, estos pedacitos de cabuya, ya después ustedes los pueden pulir y ustedes van viendo y se los van quitando, los pedacitos de cabuya. También como un dulcero, por aquí dicen me encantó el proyecto, miren. Y lo que les decía, ustedes pueden trabajar así solo la cuerda, ya va la decoración que ustedes tienen. Por aquí dice Atrejo 23, dice esta idea, genial la idea, miren que sí. Este es súper bonito, hace unos días trabajé uno también que se los quiero mostrar para que ustedes vean a ver qué tal les parece. Miren, ustedes saben que a mí me encantan los proyectos en reciclaje. Este lo hice así, este lo hice hace unos días, quiero saber qué tal les parece. Miren este, quiero que vean este. Miren. Y aquí le puse este que es como un cubierto, algo así le puse así para, como para adornarlo, le voy a poner más cubiertos, pero miren. Y este es muy bonito, quedó pesado. Este dice que, después les voy a decir, son monedas de 2 pesos y estas son del año, porque espérenme, ya les voy a decir, del año 1978. Monedas del año 1978. Entonces, las ideas están, la creatividad está, hay que reciclar. Miren tan bonito que se ve este con las monedas. ¿Puede quedar la hebra antes de pintar? Sí, ustedes pueden pintarla. Yo pinté estas porque esta es el estampado de la marca. Venía ya en la caja, no se le podía quitar, venía estampado. Pero miren que ustedes sí le pueden poner la cuerda directamente. Yo la pinté pues para que no se viera. Aquí debajo ustedes le pueden colocar otra superficie, ya va de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer y quieran lograr, pero miren que se ve súper bonito. Miren. Sí, este sí, como un portalápiz, miren, genial, o para colocar aquí los pinceles, miren que también puede funcionar, miren. Está muy, muy chévere. Por acá nos dicen increíble, increíble que las monedas de 1978. Son ideas, ustedes saben que yo amo, amo el reciclaje. Familia, me encantó haberme conectado con ustedes esta tarde. Espero de verdad que les haya gustado el proyecto, que lo realicen, que me compartan sus fotografías y que pongan en práctica todo lo que nosotros aprendemos aquí. Ya ahorita les voy a subir la fotografía para que ustedes lo vean. Y nada, mañana la invitación es para que nos conectemos a las 3 de la tarde en una nueva clase. Mañana tenemos una invitada espectacular, así que conéctense a las 3. Y recuerden también que los videos ya los encuentran a través de nuestra página en Facebook, Arte y Manualidades con Jazz Schuller, y también los encuentran en mi canal de YouTube, Jazz Schuller Art. Se pueden suscribir, que allí van a encontrar muchísimos tutoriales de arte, de Navidad, de lo que ustedes quieran en manualidades. Por acá dice Malu, muchísimas gracias a ustedes, gracias por siempre conectarse, por estar ahí acompañándonos. Espero de verdad que les haya gustado el proyecto, que lo hice con muchísimo amor, para que
reciclen esas latas de atún. Por aquí me dicen más reciclaje, sí, más proyectos de reciclaje. Bueno, vamos a ver. Estoy pensando ahí qué más me invento con monedas. Ustedes digan, den ideas a ver qué más nos inventamos para hacer con monedas. Los proyectos están. Miren, quería mostrarles, hablando de reciclaje, antes de irme, esta balaca que tengo, esta balaca, me la hizo una profe, creo que fue en el año 2014, cuando estaba presentando uno de los programas de manualidades, cuando hacía el programa para televisión. Y esto que ven aquí, chicas, vean esto, son tiras de camiseta. Estos son tiras de camiseta, las tiras, una camiseta reciclaje, le cortó las tiras y hizo esto tan lindo. Miren, le puso estas, que estas sí son, creo que esto es un fieltro, le llaman, a esto. Y esto también se puede utilizar como un collar. Ah, por aquí dicen, eso le iba a preguntar, que la balaca está preciosa. Bueno, pues la balaca es una balaca, pero también se puede poner como un collar. Y es hecha con camisetas, miren, con retazos de camisetas, vean. Ahí está. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. Aprovechen, anímense a reciclar. Hay que reciclar, reciclar un montón. Gracias por conectarse esta tarde a, por aquí, enseñarles este. Bueno, vamos a ver, porque este me lo enseñó una profesora y hace mucho rato que no lo hago, entonces vamos a ver cómo nos van. Espero que realicen los proyectos. Podemos hacer más. Y miren, compartan los enlaces. Listo, familia, nos vemos mañana. Un besito para toda la gente que se nos conectó en Instagram. Muchas gracias, los quiero mucho. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Chau, chau.